Tengo una manía de comenzar los vídeos en mi habitación y además en este punto exacto para que se me reflejen bien las gafas y luego queda fatal en el vídeo. Pero bueno, siempre me acerco lo más posible a la ventana para que se me vea bien, que tan bien se me ve que es que casi me transparento. Estoy súper blanca. Porque hoy hace un solazo y eso que todavía estamos en febrero, pero parece, no sé. Abril, mayo, bueno, parece abril, mayo, aquí claro, luego sales y hace frío. Ya me entendéis, bueno, da lo mismo, aunque se me refleje la gafa, yo voy a comenzar aquí. Muy buenas, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de comenzar con el vlog de hoy, el viernes no subí vídeo y mucha gente me ha dicho, Lorena, ¿qué pasa? ¿Que hoy no hay vídeo? Pues no ha habido vídeo porque, bueno, no he podido, amigos, no he podido, no puedo con todo. Ya sabéis que yo subo 4 vídeos a la semana. Y desde que yo lo tenía apuntado, bueno, apuntado a mi memoria, desde que vinimos de vacaciones de Estambul, finales de agosto, primeros de septiembre, no he fallado ningún día, ¿eh? Ya son meses, ¿eh? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y bueno, ya en febrero he patinado. He tenido que patinar. Ya casi terminando el mes. Además, más rabia que me da a mí, no creo que os dé a vosotros, pero me tengo que limpiar las gafas porque no os veo bien. Tengo aquí esto, que es del Decathlon, y es que es buenísimo. Las limpia fenomenal. Pues eso, que no pude, y para estar agobiada y subir un vídeo a lo mejor de prisa y corriendo de 10 minutos, pues para eso no subo nada. Así que bueno, hoy es sábado, mañana es domingo, evidentemente, y el vídeo que voy a subir es el que estoy grabando hoy. Así que hoy me va a tocar, pues eso, grabar y editar prácticamente a la vez. Ahora mismo estoy súper pillada, ¿no? En cuanto a tiempo. Grabo y edito prácticamente a la misma vez. Y no me gusta eso. He estado bastantes meses con un margen de una semana, semana y media, incluso de dos. Y bueno, bien, porque iba tranquila y ahora voy muy pillada. A ver si consigo separar un poquito, ¿no? Los tiempos. Yo sé que para vosotros mejor, porque os gustan los vídeos actuales, pero oye. Con una semana de retraso también son actuales, ¿sabéis? Bueno, cambiando de tema, mirad, os voy a enseñar, parece que este canal es enseñando cositas, enseñando cosas con Lorena y Merche. Bueno, es que el otro día mi madre entró a Mulaya, ya sabéis que a mí me encanta enseñaros las cositas, las novedades, porque yo qué sé, a lo mejor hay algo que os pueda interesar, ¿no? Entonces yo por eso lo enseño. Pues eso, que el otro día mi madre fue a Mulaya, que ya sabéis que ahora se ha convertido en su nueva tienda favorita, esta de aquí. Pero es muy exquisita porque no todos los Mulaya le sirven. Tiene que ser uno específico. Total, que entró. No sé si se compró algo. Si se compró, lo enseñó. Es que ha entrado varias veces y ha comprado varias veces. Creo que sí, que lo enseñó. Bueno, el caso es que se compró algo para ella que ahora mismo no me acuerdo. Y a mí me compró este colgante. Mirad. Es un trébol de buena suerte. Y la verdad es que es muy bonito, muy muy bonito. Todavía no me lo he puesto, pero vamos, no tardaré en ponérmelo. Me dijo que era de acero inoxidable, ¿vale? Que el acero inoxidable no es plata, evidentemente, y mucho menos oro. Quiero que sepáis que en esta tienda no sé si, bueno, oro seguro. Plata no sé si venden, yo creo que no. Que todas las cositas que tienen serán de acero inoxidable. El acero inoxidable, ya sabéis, no se pone feo. O sea que lo puedo poner. Irme a la piscina, por ejemplo, y se supone que no se pone feo. Pero bueno. De todas formas, como es así en un tono cobrizo, ¿sabéis? Pues si se pone feo, más o menos es de este color. Así que no iba a notar mucho la diferencia. Pero vamos, que en teoría no se tiene por qué poner feo. Bueno, ya he metido ahí el colgante en este organizador. Es de Shein, ya lo enseñé hace un tiempo. Y aunque lo veis lleno, todavía puede entrar, ¿eh? Puede entrar bastantes cosas. Y tengo otro completamente vacío que seguramente terminaré llenándolo, ¿sabéis? Y me gusta un montón. Me gusta un montón porque prefiero separar plata, oro de bisutería. Es mejor así, ¿no? Porque la calidad es diferente y yo prefiero saber lo que es de una cosa y lo que es de otra. Así que esto es perfecto. ¿Veis? También tengo este de aquí que es súper grande y bueno, pues lo terminaré llenando, lo que os he dicho. Lo llenaré seguro, así que bueno, pues hala, lo dejo aquí porque es que tampoco tengo espacio, no sé dónde lo voy a poner, así que lo dejé con los bolsos y aquí se ha quedado. También quería comentaros que me ha llegado un paquetito de ropa nueva de una marca que siempre que me pongo algo de allí
me decís, Lorena, ¿de dónde es este pantalón? ¿De dónde es este jersey? Siempre, no falla. Es de la marca Rioas y bueno, madre mía, qué preciosidad. Tengo dos conjuntos míos para enseñaros que son divinos, de cara ya primavera-verano. Muy pasteles, muy claritos, esta vez he optado por tonos más suaves. Ya sabéis que no es que me queden muy bien por mi piel, pero es que me apetecía. Porque ya os enseñé hace poco un haul de Shein con colores bastante fuertes y ahora me apetecía algo de otro rollo, ¿no? Es muy dulce, como diría mi madre, es una ropa muy dulce y bueno, me ha encantado. Me ha encantado cuando me ha llegado, me lo he probado, divino. Además, mi madre también se ha pedido una cosita, entonces os lo enseñaré creo que el domingo, ¿vale? El domingo que viene, un haul de esos dos outfits mío y la cosita que se ha pedido mi madre. Pero os adelanto que es todo. Es que tienen ahí unas cosas divinas, que es para llevárselo todo. Encaja, por lo menos, encaja con mi gusto total, ¿sabéis? Cosas así muy, muy dulces, muy dulces. Ya me entendéis. Si me seguís desde hace un tiempo, sabéis lo que significa la ropa dulce. ¿A que sí? Pues eso. Y ahora toca la sección del momento. Vamos con el viaje de Nueva York. Porque ya no es que yo quiera hablar del viaje, que también, ya sabéis. Es que muchísima gente, muchísimos amigos de YouTube me estáis haciendo preguntas, tanto por Instagram como por YouTube, en relación con el viaje. Yo sabía que cuando dijese el destino, pues me ibais a preguntar. Me ibais a preguntar ya no de cara a mi viaje, sino al vuestro, ¿sabéis? Información y tal, porque al final, pues compartir es de guapas, ¿no? Y todo lo que yo pueda aportar, pues algo seguro que podéis también coger vosotros para vuestro viaje y viceversa, ¿no? Porque también vosotros a mí me habéis dado muchísima información que yo, mucha de esa información, bueno, para empezar lo agradezco, pero mucha de esa información ya la sabía porque ya os digo, si es que llevo planificando este viaje prácticamente toda mi vida. El caso, tema plancha, a ver, os enseñé el adaptador este, bueno, mejor dicho, el transformador para las planchas, porque las planchas, lo que yo estuve viendo, resulta que las planchas no, y el secador, los secadores, no admiten el voltaje que tienen en Estados Unidos. Sin embargo, el otro día, una amiga de, no sé si de YouTube o de Instagram, me comentó que estas en concreto, las GHD, sí que se pueden llevar sin ningún tipo de transformador porque son universales. Yo la verdad no lo sabía. De todas formas, me voy a llevar el transformador por si acaso, porque es verdad que hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra, yo qué sé. Cada uno tiene una experiencia diferente, entonces yo no es que no me fíe de lo que me diga esta amiga, por supuesto, pero por si acaso me lo voy a llevar porque además también mi intención es llevarme este cepillo. Este cepillo, secador, veamos. Este ni de broma, estoy segura al 100% que no lo iba a aceptar allí, ¿no? Entonces, pues me lo voy a llevar. Que a lo mejor luego ni siquiera el transformador ese me vale, pero por si acaso, ¿no? Yo de todas formas os comparto esta información por si os puede servir, ¿no? Lo que me ha dicho una amiga de YouTube o de Instagram, no sé, porque como me escribís mucho, tanto de un lado como de otro, pues ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, será de los dos sitios. Entonces, que lo sepáis, ¿no? Que según ella, la GHD, esta también de todas formas tiene muchos años, ¿eh? Ya es viejita, pero la GHD por lo visto son universales. Luego otra cosa que también quería comentaros, aunque no lo quería decir ahora más que nada porque luego voy a hacer un vídeo. Cuando termine el viaje voy a hacer un vídeo a modo de resumen con las cosas positivas y negativas del viaje, ¿no? Además de que voy a aportar información y creo que lo mejor es hacerlo cuando ya vuelves, ¿no? Pero bueno, como mucha gente me ha estado proporcionando información acerca de las tarjetas turísticas y de las cosas que se pueden hacer allí y tal, digo, bueno, pues yo voy a decir lo que ya tengo reservado por si puedo ayudar a alguien. Tarjetas turísticas. A ver, si vais a Nueva York, pues sí o sí hay ciertas cosas que tenéis que hacer. Empire State, bueno, aunque nosotros no vamos a subir al Empire State, eso lo tengo muy claro. Es una pena, pero al final las mejores vistas están en otros miradores y el ascensor es muy viejo, no me gusta. Entonces, no creo que subamos. Pero bueno, Empire State, Top of the Rock, la Estatua de la Libertad, el museo de cera que es el Madame Tussauds. Bueno, hay muchísimas cosas para hacer, ¿no? Entonces, para que te salga un poquito más barato todas esas atracciones, lo mejor es coger una tarjeta de atracciones turísticas. Hay diferentes empresas, como la New York Pass, la Go City, creo que había otras dos o tres más por ahí,
Y de esta manera, pues dependiendo de la modalidad que elijas, es decir, si vas por atracciones o por días, pues te sale un precio u otro. Y también del tipo de viaje que quieras. Yo estuve dudando, estaba pensando entre comprar la New York Pass o la Go City. La New York Pass, el problema que tiene es que tienes que ir, a ver, te coge todo. Tú la pagas, va por días y tú puedes entrar a todas las atracciones que tienen allí, ¿no? Que son todas, prácticamente. El caso es que es un tute, tiene que ser un tute de la leche, porque al final pagas un dinero y quieres entrar a todo. Y a todo pues es imposible, es que aunque vayas un mes es imposible. Es imposible, bueno, un mes, 15 días, también sería imposible porque son muchísimas cosas para ver y además verlas bien. Entonces, yo al final descarté esta opción y compramos la Go City. Lo voy a dejar por aquí para que sepáis cómo se llama. La Go City tiene dos modalidades, o bien como la New York Pass por días o bien por atracciones, que era lo que a mí me interesaba. Es decir, tiene la posibilidad de pagar 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 10, creo que va así, atracciones. Nosotros al final compramos 7 porque estuve mirando las atracciones que había y bueno, pues creo que más o menos con esas 7 vemos todo lo que nos interesa. Luego habrá que ver, porque yo quiero hacer ciertas cosas que luego no sé si voy a poder hacerlas. Pero si no, se sustituye por otra de las cosas que tienen y ya está, no hay problema. De esta manera, por lo menos, no nos pegamos ese palizón porque va por atracciones y no por día. Es decir, durante los días que estemos allí podemos administrarnos las atracciones como queramos. Porque con la New York Pass, si cojo, por ejemplo, 3 días, porque claro, conforme vayas cogiendo de días, más caro te sale. Puedes coger, yo qué sé, 7 días, pero claro, los 7 días te sale una burrada de dinero, vamos, que para mí demasiado es. Entonces al final lo que hace la gente es coger 2, 3 días, 4 como mucho, y en esos días pegarse la currada. Y nosotros no queríamos eso. Por eso creo que la Go City es muy buena opción. Y más o menos de precio está parecido, porque al final nosotros hemos cogido 7 atracciones. Si coges 2 o 3, pues todavía más barato te sale. Eso por un lado. Luego, otra cosa que hemos cogido ha sido el tour de contrastes, porque todas las opiniones que he escuchado, ¿no?, de las cosas que hay que hacer allí en Estambul, vídeos que he visto y tal... Uy, Estambul. Pues sí que estoy yo mal. ¡Fuera! ¡Estambul fuera! Todas las opiniones que he visto en relación con el viaje de Nueva York es que lo tengo tan interiorizado Estambul que ya... que decían que era, vamos, indispensable este tour. Yo no soy mucho de tours porque no me gustan, prefiero ir a mi aire. Soy un alma libre. Pero como tiene tan buenas reseñas, pues al final vamos a coger, bueno, ya está cogido, la excursión de contrastes más misa gospel. Que no es obligatorio, lo podéis coger simplemente solamente el tour de contrastes, pero como ya te viene esa opción también si quieres, pues mira, lo hacemos todo de una. Que yo sé que esos tours están muy, pues eso, muy enfocados a los turistas y tal, y sobre todo el tour de la misa gospel. Bueno, la misa gospel, no el tour. La misa gospel no es una recreación exacta de las típicas iglesias y misas que hacen en esa zona, sino que está más enfocada al turisteo. Pero bueno, vale, vamos a ir y ya está, por verlo, ¿no? Y además, como son en barrios un poquito más complicados, pues mejor hacerlo con alguien que sepa, ¿no?, del tema. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer. Lo hemos contratado por Civitatis. Estuve dudando porque vi otros sitios, ¿no?, que también hacían el mismo tour, pero no me daba tanta confianza como Civitatis. Y bueno, pues al final, en este viaje, que es la primera vez que vamos, quiero tener seguro ciertas cosas, ¿no? Así que de momento eso es lo que tenemos. ¿Queremos coger más cosas? A ver, me gustaría, lo comenté, el... ¿cómo se llama este? Madre mía, no sé si lo escucháis. Me gustaría subir al mirador este, el Summit. En un principio también quería ir a... fuera de Nueva York, a Boston, Filadelfia o incluso a Washington, pero es que es un palizón, ¿sabéis? Yo creo que lo mejor va a ser centrarse en el destino, ¿no? Que hay muchísimas cosas, nos va a faltar días, y eso que no vamos poco, pero nos van a faltar días para ver. Entonces, al final ese tour lo he descartado. Pero sí que me gustaría, no sé, algún musical, estoy mirando, pero claro, tampoco lo sé porque vamos a estar súper cansados durante todo el día, vamos a tener ganas de ir luego, no lo sé, entonces no sé si cogerlo allí,
que creo que también hay ofertas, ¿no? En... no sé cómo se llama. Eso no lo sé, tengo que mirarlo. He escuchado algo, pero tengo que mirarlo más. Justamente en Times Square, ¿no? Hay como... bueno, y en otros sitios, hay como un sitio específico donde venden entradas para los musicales de Broadway, y si las coges en ese momento, a lo mejor para ese día, hay ciertos descuentos o tal, entonces me gustaría informarme y verlo, ¿no? Porque no sé cómo vamos a estar de cansados durante los días que estemos allí, ¿no? Para estar ahí luego 2 horas, que a lo mejor ya quieres volver al hotel, no sé, porque los musicales ya son tarde-noche. Veremos, ¿no? Entonces eso es lo que tengo de momento pensado. Porque tema de deportes y tal, es que no nos gusta. También pensé en un partido de béisbol, lo pensé el año pasado cuando íbamos en verano, pero ahora en invierno, bueno, en invierno, en primavera que vamos a ir, no sé, no me convence. El baloncesto no nos gusta, sé que mucha gente, aunque no le guste por el espectáculo que se forma, pues van, pero es algo que sé que no nos va a gustar a ninguno de los tres, entonces... pues no lo vamos a hacer porque sea lo típico, ¿no? Y otra cosa que sí que me gustaba a mí particularmente, pero a mis padres no, y por eso no lo vamos a hacer porque he estado a punto de contratarlo, es el tour con helicóptero. A mí me hubiese encantado. Mira que a mí las alturas tampoco es que me guste mucho, pero bueno, es una experiencia, ¿no? Porque hay un helicóptero que tiene, está abierto, ¿no? Y puedes sacar las piernas y tal. Entonces mi madre ha descartado, ella ni de broma, y mi padre es que no le interesa. Entonces para ir yo sola, pues no. Evidentemente no. Pero bueno, yo lo dejo por ahí, ¿no? Por si a alguien le interesa, ¿no? Ya os digo, cuando volvamos y tal, ampliaré la información de todo lo que estoy diciendo. Pero más o menos eso es lo que tengo de momento. Yo creo que en vez de primavera vamos para el invierno, porque no es ni medio normal el frío que hace. Así voy, embutida. Voy con 50.000 capas. Hemos venido aquí al Nasica porque... el Nasica tiene un outlet que se llama The Style Outlet, lo estoy leyendo porque ahora lo voy a enseñar, están las letras bien grandes, a ver si encuentro las New Balance, porque estuve mirando en... ¿cómo se llama este sitio? Parque Sur, ahora no me salía el nombre del Parque Sur, y en nuestra segunda casa. Estuve mirando en Parque Sur y no había nada, estaba mirando en otros centros comerciales y tampoco, y mi madre se compró aquí las Skechers, y le gustó un montón. ¿Estas? Pero yo, joder con el pelito. Pero yo no quiero Skechers, quiero las New Balance, entonces a ver si... bueno, mira, así lo dejo. A ver si las encuentro, ¿sabéis? The Style Outlets. A mí nunca me han parecido bonitas las New Balance, pero desde que se las veo a todo el mundo, pues... estoy cambiando de opinión. Pero estas no me gustan. Son de chico, ¿no? Sí, bueno, de chico. Al final ya son zapatillas. Todo es unisex, ¿sabéis? O casi todo. Pero yo quiero un determinado modelo y de un determinado color, en blanco. Ya, mi madre ya está mirando por mí. Pero es que a mí esas no me gustan, además. A mí esas no me gustan. Hombre, yo ya sabía que aquí lo que iba a encontrar. Voy a mirar, a ver. Estas me han gustado, pero el color no. O sea, esto no me gusta. El color este no, quiero todo en blanco. Mirad, hemos entrado a Primor, que también tienen outlet aquí, y esto me ha parecido súper interesante. Son este... unos parches para las ojeras o para las bolsas, mejor ya, dicho. Pero yo tengo que ir a Lourdes, ¿eh? Bueno, okay. Pero no está mal, ¿eh? ¿Y este qué? ¿Qué? Te lo tienes que poner... bueno, tendría que leerlo. Pues tienes que leerlo, es que hay varios también. Dice 20 minutos. Yo he visto algunos que te lo puedes dejar hasta toda la noche, ¿no? No, eso no, este no es para toda la noche. Y con hialurónico, ácido hialurónico, no sé. Y supongo... esto es retinol. Sí, es retinol. Cada uno tiene una propiedad marina mágica. ¿Y para mí cuál es el mejor, claro? A ver, yo no trabajo aquí, se lo tendrías que decir a alguien, a ver cuál es el mejor. Fijaos el stand tan grande que tienen aquí de You Are the Princess. Todo esto es de You Are the Princess. ¿Qué? Esto. Todo. You Are the Princess es una... ¿una princesa? No, hombre, es una marca. Que tienen cositas así de make-up, belleza, accesorios, complementos. Luego aquí está You Are the Princess también, pero sección dorada, que son diademas... peines, mirad este peine. Este peine es anti-tirones, creo. Para el cabello fino.
Pero aquí tienen de todo, la verdad. ¿Qué es esto? Tienen hasta colgantes. Esto se parece muchísimo a Mr. Wonderful. Es la marca blanca de Mr. Wonderful. Parecido como tu bodega. Sí, muy similar. Pues aquí no he encontrado lo que estaba buscando, amigos. A ver, voy a volver a entrar a Footlooker, porque la primera vez que me puse a mirar zapatillas, encontré la New Balance allí, pero claro, esto hace un montón, a ver si la siguen teniendo. Hay que comprar las cosas cuando se encuentran, porque si no luego, a ver, que yo no tengo prisa, ¿no? Pero oye, el niño no le convence estar sentado en el carrito. Y yo daría lo que fuera por sentarme en un carrito y que me llevasen. Bueno, amigos, encontré la New Balance. Mirad, al final en Footlooker, que me han gustado dos diseños, las 550 y estas que son las 530. Pero me las he probado las dos y las 530 para andar, porque son para Nueva York y patear la ciudad, me gustaban más estas. A ver. Mirad, qué chulas. Son las únicas que tenían, digo de tamaño, es un 37,5, pero me quedan perfectas. Y no sé, como que las notaba más blandas de aquí, ¿sabéis? Las otras eran más duras, más rígidas. ¿Veis? Son las 530. A ver, en un principio las querían blancas, pero bueno, tampoco pasa nada, porque estas están bien. Son en blancas y en gris. Así que nada. 530 y las 550 son las más... ¿Así? No. Son... ¿Así, no? Sí. Son las más famosas, los modelos más famosos. Así que bueno, pues ya tengo zapas para Nueva York. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Amigos, ya estamos en casita, voy a concluir aquí el vlog, no sé, creo que va a ser un vídeo cortito. Mi idea en un principio, hace unos días, era juntarlos, tanto el sábado como el domingo, en un único vídeo, ¿sabes? Los clips, porque mañana vamos a hacer alguna otra cosilla que la voy a grabar para el próximo vlog, pero en un inicio esa era mi idea, pero como este vídeo va para mañana, pues tengo que cortarlo aquí, porque si no, no tenéis vídeo mañana. Y oye, ya os dejé colgados el viernes, así que el domingo no puede ser. Voy a volver a enseñaros las New Balance, porque a lo mejor allí en el bar donde hemos estado no se aprecia bien el color, para que las veáis un poquito. Mirad, que con esta luz blanca es mejor. Me han gustado un montón. Ya os digo, estaban entre estas y las 550, pero estas las veía más blandas, porque las 550 son muy similares a algunas que tengo yo aquí, algunas o casi todas, porque más o menos es el estilo que me gusta. De estas no tenía ninguna. Algo se ha roto. Ha sonado un golpe fuerte. Y no sé, creo que van a ser mejor para el viaje, ¿no? Para andar demasiado. Además tienen, no sé, esto de aquí como que se ve más transpirable. Así que bueno, al final pues estas. Luego hemos pasado por... Bueno, hemos pasado por Springfield. Y ya cuando nos íbamos, por Zara. Que Zara han traído cosas bastante bonitas. Voy a dejar por aquí una foto de una camisa que hemos estado, tanto mi madre como yo, a punto de comprar, porque nos ha enamorado. Era divina, es más, ya estábamos en la cola, pero mi madre se ha puesto a dar una vuelta y cuando ha vuelto me ha dicho: Lorena, yo no me la voy a comprar, no me convence. Y me he puesto ya así a mirarla y digo: ¿y yo qué hago?
Y ella ha decidido por mí. Ha alargado el brazo, me ha cogido la camisa y ha dicho, no te la compres, ya vendremos otro día. Esto es el comienzo de la primavera. Así que hasta ahí nuestra aventura por Zara, porque no... No, al final no ha caído. De todas formas, también he visto, eso no lo he grabado, ni he hecho ninguna foto, pero bueno, que están trayendo cosas interesantes. He visto un vestido con el chaleco aparte, que lo puedes comprar aparte, y era muy bonito. No sé, me ha gustado. Entonces, bueno, no pinta mal, no pinta mal Zara esta temporada de primavera. Y en Springfield, ostras, Springfield está trayendo cosas muy bonitas, ¿eh? Muy, muy bonitas. Pero claro, los precios los veo desorbitados allí. Es que son muchísimo más caros que en Zara. Pero la diferencia es bastante, ¿eh? No sé, me ha impresionado. Y por cierto, antes ya de despedirme, con esto concluyo, tengo que saludar a una amiga de YouTube que nos hemos encontrado allí en Zara, que me ha parecido súper gracioso porque me han dado por detrás, me ha tocado, ¿no? Y dice, hola, o buenas, no sé lo que ha dicho. Y yo, antes de verla y de voltear ya instintivamente, le digo, buenas, hola. Pensaba que era una dependienta, porque muchas veces te tocan o te dicen, oye, se acercan y dicen, oye, necesitas ayuda, tal. Y bueno, pues lo primero que dices es saludar, ¿no? La educación ante todo. Entonces pensaba que era una dependienta y dice, no soy ninguna dependienta. Y dice, soy una amiga de YouTube que os veo y nada, hemos estado charlando un poquito con ella. Creo que se llama Nati. Si no me equivoco, creo que ha dicho Nati, es que soy malísima para los nombres, pero creo que sí, que ha dicho Nati, y bueno, pues muy simpática. Me he quedado sin batería, he puesto otra, pero esta está también bajo mínimos, perfecto, pues ya no voy a estar cargando para 30 segundos, así que rápidamente me despido. Que nada, amigos, que muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy, espero de corazón que os haya gustado mucho, si es así, por favor, un super like y nos vemos mañana. Claro, mañana con la compra del mes, no de la semana, del mes. Así que, bueno, pues yo no me lo perdía, porque seguro que está súper interesante y divertido. Cuando mi madre es la protagonista 100%, ya sabéis, ¿no? ¿Para qué voy a seguir hablando si ya la conocéis? Así que nada, amigos, que paséis una bonita tarde de domingo. Adiós. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more.